muy buenas noches. ¿Y qué creen? Ya estamos de regreso. No nos habíamos ido, no teníamos que ver, ¿verdad? Vamos a hablar de pies hectáreas, esos temas. Pero ya estamos de regreso para hablar de los temas importantes del deporte oaxaqueño. Y además, se ven de lado de nosotros un buen tiempecito, mi estimado Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Casi un mes sin ver a los aficionados y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. A nuestros fans. A nuestros fans, pero bueno, todo ya está con nosotros y también nosotros estamos de regreso. Obviamente nos falta todavía un integrante, el Rory Mayor, porque está enfermito, no se pudo recuperar de la final de ayer, entonces está un poquito malito el Rory. Tomó líquido muy frío, le hizo altas temperaturas. Y luego lo que tuvo que andar gritando, no, si tú vas a ese gol, ¿no? Pero lo gritó 45 minutos. 45 minutos. Con esos pulmones. Sí, ya ves que Rory me ha dedicado los pulmones, entonces. Por eso es que está medio malito y esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros. Por lo tanto, ya le recomendamos unas pastillas de mesocinto y papiernas. Así, ¿no? ¿Cuánta recuperación? ¿Cuánta recuperación? Si esperemos, pues yo creo que ya sería para esta hora, mejor ya se recuperó, quién sabe. Yo no había la vez que las escuchaba sin medio ardiente. Sí, una y mareado además. Sí, porque de la hora. Ah, yo a lo mejor es eso también. Es eso también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Les recordamos que estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, estamos también en la X. ¿Cómo le digo? El Twitter. Y también ya sabe que si quiere que vayamos a su evento o a su evento deportivo, nos puede contratar con muchísimo gusto. Exactamente, aquí está un chamilar, que se lo podemos. Si le hace falta el novio, también se lo podemos alquilar, no se preocupe. Y también si quiere que vayamos a su negocio, como ya sucedió en otras ocasiones, también lo podemos hacer, no me estimo. Sí, muy cómodos para que nos contraten y podamos ir a vos. Efectivamente, así es que un saludo para todos los que nos están viendo, que sí tenemos audiencia que se está conectando, ¿no? Así que vámonos en materia informativa, Leo, porque se jugó la final América Cruz Azul el día de ayer. ¿Cómo viste tú, aficionado al Cruz Azul, este partidazo? Pues un duelo de revancha, se dice, ¿no? Más que nada, los dos equipos protagonistas de lo que fue el torneo de la Liga de México, los dos primeros y segundos. Esperemos que el domingo alguno ya sobre el terreno de juego lo definan, ¿no? Que no lleguen a las distancias, se definan el tiempo de la. Obviamente tú vas a preferir que gane Cruz Azul, así es, me queda claro, y Omar va a decir que gane el América, ¿no? Entonces, pero vamos a ver de qué a mi gusto, a mi parecer, yo creo que Cruz Azul la tiene un poco más complicada porque se va a meter a la casa de la América. Está complicado, yo creo que la diferencia la tuvo que haber sacado en casa para llegar al segundo tiempo de esta final, por así decirlo, y manejar el partido ya un poquito más a modo, manejar la ventaja. Pero ahorita pues no hay nada para nadie, pero tomando en cuenta que se va a jugar en el Azteca, pues la ventaja es un poquito para el América, ¿no? Así es, recordemos que es un equipo que se armó prácticamente a vapor con jóvenes, con poca gente de banca, a diferencia de América, pero que han respondido en los momentos que se han estado técnico Anselmo, que fue traído especialmente para recibir a Cruz Azul y que ha logrado sacar los grandes resultados. No, y que además en la temporada pasada no dabas un peso por el Cruz Azul, estaban en el lugar 16, güey. Así es. ¿No? Y ahorita ya están hasta en la final con el actual campeón, porque todavía es el actual campeón que se las dio negras con Pachuca, pero bueno. Siguiendo con el fútbol, mi estimado Eduardo, oye, hace 15 días a mencionar a la gente que celebramos, bueno, conmemoramos con un torneo el Día de la Libertad de Prensa. Así es, el 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad y de Prensa Internacional. Internacional, es correcto. Entonces, en ese marco, cada año prensa deportiva se ha integrado la mayor parte de los compañeros, como tú, Alfonso Benítez, Omar Santiago, un servidor, Gustavo Reyes, todos los compañeros que siguen con nosotros. Entonces se armó el torneo y con una buena respuesta, con 7 equipos, allí en las canchas de Río 7, se prolongó, empezamos a la tarde y terminamos ya. Ya tenemos ya como a las 9, ¿no? Más o menos, 9 de la noche. Y bueno, nada más para que se dé una idea, llegaron los equipos de Corte B, que fue el que quedó en segundo lugar. El equipo de Acrenex, gracias a Acrenex por hacernos posible este torneo, que fueron los campeones. Estuvo también el equipo de Corte B, llevó dos equipos, el equipo A y el equipo B. El equipo A fue el que estaba más fuerte, el que llegó a la final, que la perdió contra Acrenex. Estuvo también el equipo de nosotros, los compañeros de deportes. Estuvo el de comunicación social del gobierno del estado. Estuvo, ¿qué otro equipo? Televisa Oaxaca, sí es cierto, Televisa Oaxaca. Televisa Oaxaca y los de... No, General no llegó. Ahora sí, Policía de General se hicieron medio güeyes y no llegaron, ¿no? Ahí estaba nuestro compañero Jorge Pérez, presidente de la Asociación de Periodistas de la Nota Roja. Así es. Estaba contente, pero lamentablemente los compañeros tenían
actividades que cubrir. Sí, es correcto, es correcto. Y bueno, en la inauguración pues estuvo con nosotros Porfirio Santillán, director del Instituto Municipal del Deporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez El Chocho, director del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, estuvo Elizabeth Álvarez, que es la vocera de Salomón Jara, la coordinadora de comunicación social, estuvo el profesor Carlos Noé Rivera Salazar, director deportivo de Chapulineros, efectivamente, estuvieron con nosotros, la vocera y el Chocho dieron la pantalla inaugural y de volada empezaron las acciones y después, ya para la premiación, nos acompañó Daniel Hernández, es Daniel Hernández, ¿verdad, amigo? Es el director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que premió tanto al primero como al segundo lugar. Así es, una buena convivencia, ¿no? Así es. Se ha replicado y que desde el año pasado tuvo ya más cantidad de audiencia y de participación y que pues, ahora ya la están pidiendo los compañeros. Esperemos sí. Que el próximo año tener una mejor logística y que llegue un mayor número de. Sí, sí, esperemos que sí, pero bueno, el año pasado llegó Francisco Martínez Media ahí al tecnológico, ¿no? Entonces, y un torneo en el que estuvieron algunos pegostes, pero bueno, con este torneo es como celebramos la libertad de prensa aquí en Oaxaca a nivel internacional, y de esta manera pues también estamos demostrando que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden lograr, ¿no? Con la unión de esfuerzos, haciendo trabajo, yendo a tocar puertas, haciendo la chamba, es como se pueden lograr las cosas, y creo que por segundo año consecutivo lo volvemos a hacer, porque como lo dije en la inauguración, quien está encargado de hacerlo supuestamente brilló por su ausencia, ¿no? Y qué bueno, porque así se dan cuenta de qué lado más que la iguana, ¿no? Y quiénes son los que realmente la van. Muchas gracias a Pepe Climas, a José González. Sí, es cierto, Pepe Climas. Se lució con el sonido, con la animación, y iba de mi espalda. Iba de mi Y se arrimó con los trofeos, muy padre los trofeos que llevó para el primer segundo lugar. Sí, 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 por cierto. Oye, y bueno, siguiendo con el fútbol, platicarles también que, bueno, que ya pasó este tema, Dragones, pues. Hizo una liga de la tercera división en el torneo 2023-2024 histórico al llegar hasta los cuartos de final. Se tocó con Pioneros de Cancún. Aquí en el partido de ida ganaron 2-1, pero ya en la vuelta allí en Cancún quedaron 2-0 a favor de Pioneros y con esto pues, Pioneros siguió adelante y con ello Dragones pues se queda en el camino, pero el único equipo oaxaqueño de ¿cuántos son? 30, 40, no, son como 10 más o menos. Son 10 equipos que integran el grupo 2. El grupo 2. Contra los de Chiapas, ¿no? De Chiapas. Ajá, exactamente. Pero la cantidad de equipos que toman parte en la Liga de Defensa son más de 210. Sí, son más de 210. Entonces, la competitividad que hay en este torneo es muy grande, con jóvenes de 15 hasta 20, 21 años. Así es. Todos buscan un lugar y todos buscan proceder. Y si el objetivo de todo sería la primera división. Sí, cuando lo van a lograr, pero sin embargo, ahí están entregas de los equipos de Oaxaca, que, como dices, sí, y que además Dragones queda, aparte de que quedó en séptimo lugar general de todo el país en la clasificación general, se colocó entre los primeros 16 de todo el país también, de los 200 que estás hablando. Entonces, es un buen número, una buena estadística para el equipo de Dragones, de la mano de Omar Arellano Nuño, que desde que llegó no perdió ningún partido y desafortunadamente lo único que pierde es que le cuesta la calificación, ¿no? La clasificación a las semifinales, pero así es el fútbol. Y yo estoy seguro que de la mano de Omar Arellano, que sin duda para mí tiene esa continuidad, y yo creo que Daniel Ortiz estará muy contento con el trabajo que es el presidente del club. Yo creo que tiene que estar escuchando para el próximo torneo con lo que hizo, porque llegó, recordemos que llegó al segundo o tercer partido de la segunda vuelta. Entonces, en todo este mes, en todo este año, Dragones no perdió hasta apenas el partido contra Pioneros. Entonces lo toma, porque primero tenía Pepe. Pepín, entonces él tomó primero el equipo y no perdió con él, el Arellano, y agarraron una racha bien cañona, como local, y yo creo que esas son bastantes tablas como para que tenga asegurado su lugar el próximo torneo. Sobre todo porque ahora va a tener el tiempo necesario para armar un buen equipo, exactamente. Y más batalla, porque ya, bueno, a medio de los equipos que ya llegan a estas instancias, Sí. Y además, mira, por ejemplo, en el caso de Pioneros, estaba yo viendo la transmisión allá en Cancún y los comentarios estaban diciendo que Pioneros es un equipo que ya viene armado desde hace varios años. O sea, ya lo traen caminando chulito y obviamente ahí está el resultado. Entonces, como dices, Arellano no formó este equipo, lo encontró es un equipo formado por Patiño, ¿no? Por el profesor Patiño, que también dejó al plantel al final de la primera vuelta. Entonces, es un equipo que no armó Omar Arellano,
Y ahora, como dices, ya va a tener esa posibilidad de poderlo armar. Como comentas, unos pues hasta aquí llegaron por la edad, y otros a lo mejor que hicieron un buen papel pueden ser vistos por otros equipos y dar ese salto a las divisiones superiores, ¿no? Y solamente fue Dragones y Lagunas los que llegaron a estancia. Pero Lagunas se quedó en octavos, ¿no? Sí, así es. En el caso de los que son filiales, todavía le dije, se alcanzó a estar un poco en liguilla, pero los primeros partidos también quedó fuera. Los cepillaron, sí, los cepillaron. Pero bueno, seguimos con el fútbol, Leo, porque se presentó, pero ya no es fútbol, es que me quedé con el tema de Chapulineros. Juegan este fin de semana, juegan mañana, por el pase a la final de la Liga de Balompié Mexicano. Así es. El partido de ida se jugó el pasado fin de semana ya en Río Grande, casa de Río Grande. Pues Davis es un equipo de mucha trayectoria allí en la región de la costa y que incursionó en la Liga de Balompié con buenos resultados. Ahorita está disputándose las semifinales. El partido quedó empatado un gol y será mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Independiente, cuando se defina el boleto a la final, que sería la sexta final para Chapulineros. Y que se va a jugar definitivamente contra, bueno, Toluca es la otra llave, ¿no? No, la otra llave está Toros Nesa y Toros y Nesa FC. Y Nesa va ganando FC 6-2. ¿Qué son con los que jugaron la final? El antepasado que se coronaron ahí en el Estado de México. Entonces ya los conoce. Entonces, pues ya pintado otra vez para que Chapulineros esté nuevamente en una final y busque su sexto campeonato de la Liga de Balompié. Es correcto. Nos cuestionan a veces cuando subimos la información al Facebook que no, que eso no existe, pero ahí está. Ahí están los equipos, por lo pronto hay tres oaxaqueños, ¿no? Que Chapulineros, Mezcaleros y Kiundave, de entrada. Entonces digo, es una liga a lo mejor que no va a tener el nivel de la Liga MX, a lo mejor sí, pero digo, ahí está, y es una plataforma. Una propuesta, ¿no? Para los jugadores que claro. Ya no ven un lugar en la Liga MX. O sea, pueden encontrar este cobijo aquí en la Liga de Balompié, dando el mismo espectáculo en el terreno de juego y que la gente se acerque a ver a sus ídolos del fútbol. Sí, no, y luego dicen, no, es que hay más nivel en la de veteranos. No, también ya no, la chinguen. No, ya no, seas mucha mamá. Sí. Nivel, o sea, tiene buen nivel, pero no es lo mismo. O sea, a ver, si él dice que hay mismo nivel porque no un equipo de veteranos va y se mete a la Liga del Balompié mexicano. Claro. De entrada, pues porque no hay el varo para poderlo tener y digo, estamos hablando de veteranos, o sea, aquí todavía hay chamacos de 18, 19 años que la rompen. Aquí en veteranos estamos hablando de mayores de 35 años, de 34, ¿no? Con refuerzo de 31. Tiene dos refuerzos, de 33, entonces. De 32. Digo, por mucho que le hagan, a lo mejor Mayora, puede que a lo mejor le haga por allá algún ruidito, pero yo también no creo que sea así, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Chapulineros de Oaxaca. Y siguiendo con este mismo tema de Chapulineros, pero con el TDMRCI, presentaron la carrera del Día del Padre el día de ayer, mi estimadísimo Leo. Así es, la carrera número 11 del Día del Exacto. Padre que organiza el Club Deportivo MRCI. Exacto. Entonces se va a llevar a cabo en Tlacochaguaya el próximo 16 de junio. Las inscripciones, ayer se abrió un preregistro, como decía Chema, sí. Esto sirve para que quienes quieran correr se apunten. Ya los organizadores van viendo la logística, cómo va la respuesta, y posteriormente del 13 al 15 de junio en una agencia de automóviles aquí en Plaza Avenida Universidad. En la gasolinera de aquí. En una gasolinera que está por el parque. Está el estadio a un ladito. Ahí pueden cerrar su registro. Que si nos quieren contratar, le podemos decir qué nombre es. Entonces, ahí pueden cerrar su registro. Ahí le van a dar un talón. El talón viene numerado, foliado, y es el número que va a darle con la playera que con la que va a correr. La playera se va a entregar el día de la carrera a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio Independiente. Ajá, 6:15, decía Chema, ¿no? Ajá. Entonces, desde esa hora ya van a estar entregando las playeras y la salida en esta ocasión se cambia de las 8 a las 7:30 de la mañana. ¡Qué temprano! Para evitar las altas temperaturas, que ahorita estamos batallando con todo esto. No, sí, definitivamente. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a José María Ramírez, el director deportivo del club TDMRCI, que nos habló precisamente de lo que nos está comentando Leo, nada más que un poquito más a detalle, a ver si a él sí le podemos entender, ¿no? Y regresamos, esto es Ajijos, volvemos. Pues muy contentos, la verdad, en esta 11ª carrera Día del Padre, ya 11 años trabajando en ello, y con mucho gusto, ¿por qué? Porque hemos visto cómo cada año que hemos tenido esta carrera, las familias se van muy contentas,
las familias sean felices, conviven. Al final es una experiencia que se deben de llevar muy agradable. Y buscamos en este año mejorar en muchos aspectos y en esos aspectos es pues que estén contentos. Vamos a poner un grupo de rock, el tema de regalos que los socios comerciales con los cuales tenemos en estos momentos nos han obsequiado, así que se harán algunas dinámicas. Y bueno, pues esperando contar con alrededor de 1500 participantes. El 16 de junio a las 7:30 am dará inicio a la carrera. Desde 6 y cuarto se estarán entregando las playeras. Ya en este momento se encuentra la preinscripción abierta. La preinscripción es una base de datos que nosotros queremos tener, sobre todo para ver el número de competidores que vamos a tener. Pero lo que es del 13 al 15 de junio serán las inscripciones, tanto en Ferchegas, sí, será un módulo de inscripción, y también Shirey en Avenida Universidad. Te podrás inscribir con tu credencial de lector solamente y vas a rellenar una responsiva, la cual se te dará un voucher, que con ese voucher vas a recibir tu playera el día de la carrera y puedes competir. Claro está, competir por el tema de una medalla, pero también si tú quieres nada más ir a competir como un aficionado, no pasa nada, es importante que nos acompañes. Entonces también, si dentro de este proceso de inscripción se acabaron las 1000 playeras que venían de cortesía, gratuitas, también habrá una enumeración del 1001 al 1500, pensando en 1500 participantes. Con estos vas a poderlo poner en tu playera y vas a poder participar por la medalla. Llegas a las 6:15, te pones tu playera y a correr, papá. Ya estamos de regreso y qué bueno que continúa con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y los saludos que nos envían a través de el Facebook. Y como Romeo Mora, que nos dice, qué milagro, muy buenas noches, Romeo. Buenas, ya ves, gracias. Todavía existen los milagros, ya dijimos por qué. Ya ves que dice que te pegues más el micrófono. También nos dice Barrio Oaxaca, falta el tercero en discordia, saludos. Ya dijimos que está enfermito, está malito, está convaleciendo, estuvo en un embotellamiento ayer, entonces no ha salido de ese embotellamiento. Yo creo que no sigue embotellado, creo que no va a salir, entonces por eso es que no pudo llegar desde la hermana República de San Jacinto. Y nos dice saludos de parte de Chapulinero Sefor, filiar El Barrio. Es nuestro amigo de Lalo Guevara, un saludo para Lalo Guevara, que empezó con la Academia Chapulinos ahí en la estación del barrio, que se encuentra por aquí. Es correcto. Cristina Cantúa también nos manda muchísimos saludos. Gracias, Cristina, que bueno, gracias, de nuestras fieles seguidoras, ¿no? Es saludos, la que siempre nos da a compartir, like, nos ve. Entonces, saludos hasta San Diego. San Diego. California. Yo pensé que aquí San Diego. San Diego de Hornos. San Diego, Pueblo Nuevo. No, es mi hermana, vive ahí en San Diego. Ahí está, así que saludos hasta San Diego, California. Ahí luego estaremos yendo a grabar a San Diego. Así es. Pero aquí San Diego. San Diego de los Hornos. De los Hornos. San Diego. San Juan Diego, a decir. Pero bueno, seguimos con la información. Ya lo saben, nos encuentran en redes sociales como Ajijos. Así ya nos puede encontrar. Y también le seguimos invitando para que usted nos lleve a sus eventos deportivos. Porque este fin de semana, además, Leo, vamos a estar en la carrera del Día del Contador. Así es. Con nuestra amiga Verónica Aragón y la contadora Asunción. Vamos a estar con ellas. Obviamente su presidente, vamos a estar ahí a Ajijos, que también es parte de esta carrera, como fue el año pasado. Sobre todo porque el objetivo de la carrera, que es motivar a los contadores a hacer alguna actividad física. Exactamente. Mucha de la gente, los profesionistas, se encierran en su trabajo y atrás de un escritorio, entonces la falta de actividad física muchas veces les cuesta un poco de salud. Oye, creo que ya nos escuchó Vero, porque ya se conectó, yo creo que la invocamos, andaba de incógnito y ya dijo, ya van a hablar de la carrera, ya me voy a conectar. Pero bueno, me estaba diciendo precisamente que ya son hasta el momento 210 inscritos para la carrera del próximo domingo, que va a ser allá en el Tequio. Afortunadamente, Leo, es domingo, los maestros no van a accionar por ese rumbo porque hoy o ayer, creo, bloquearon hasta la vez que ya hay una entrada nueva que hicieron ahí en la ciclovía, bueno, en la pista del bosque del Tequio, del lado del puente. Entonces, ahí hicieron una pista porque cerraron el camino de San Agustín, el que es del Ejido. Pues ves que allá había una entrada hacia el aeropuerto. Entonces, esa la cerraron por los ejidatarios, por sus chulos waffles. Se la cerraron y tuvieron que partir la pista del Tequio en dos para que pasaran ahí los autos. Y ahora, pues, donde está el flechador del sol, son, ¿qué? 30, 40 metros más adelante,
Entonces, ahí también es entrada para el aeropuerto. Entonces, ahora también los maestros, como ya la descubrieron, como hacían en antaño de bloquear la que está más adelante, ahora bloquean esta. Entonces, yo dije, híjoles, a ver si hay carrera. Pero como es domingo, ya los maestros ya anunciaron que no va a haber pedo, que mañana nada más se van a hacer medio güeyes, domingo día de descanso, y lunes otra vez a chingar la madre, ¿no? Entonces, por lo pronto, así que no te preocupes, mi estimadísimo Adero, no va a pasar nada el domingo, y son 210 inscritos hasta el momento, mi estimadísimo Leobardo. Así es, la salida a las 8 de la mañana, ahí a la altura de la pista de patinaje. Es correcto. Y bueno, esta fecha se tuvo que cambiar, iba a ser el fin de semana pasado, porque esa ya la tentativa, pero la tuvieron que recorrer, precisamente porque la del domingo pasado creo que fue la del IPN, ¿no? La que se realizó, que por cierto tampoco nos invitaron ni nos interesa, son puros cuates, en fin, los que cobran, está bien, me vale mal. Sí. Lo bueno es que los cuates nos siguen invitando, como las contadoras Azu y Vero Aragón, que ahí saben que siguen contando con nosotros. Ya los que nos quieran invitar, pues, adelante, ¿no? Adelante, sí, ya saben que si no hay con queso las enchiladas, pues no vamos. ¿No? Así es. Bueno, ya saben que con eso de que tienen sus Facebooks, pues ya creen que con eso pueden hacer la difusión a diestra y siniestra. Pero bueno, siempre hacen falta los medios de comunicación, pero a veces que mejor dicho, ya no lo entienden de esa manera, porque antes era imprescindible los medios de comunicación. Digo, tú que llevas 30 años en este relajo, a mí todavía me tocó, pues era de abrir la prensa, ¿no? Para la difusión. Pero ahorita con el rollo del Facebook, redes sociales, yo con mi Facebook ya con eso me las arreglo, shalali, shalala, y sin problemas. También esa fue, la del IP Necro fue domingo, y la del pentatlón también fue domingo, ¿o fue sábado? Fue sábado, ¿no? ¿Sábado? Ahorita, Vero estuvo ahí, ahorita nos va a pasar el dato seguramente. Salió de meta del aeropuerto, ajá, sí. La salida de meta de la carrera es del lado del aeropuerto, pero te digo, también se hizo la del pentatlón. Digo, aquí sí, la verdad es que no nos avisaron, no nos invitaron. Domingo. ¿Fue domingo también? Domingo, sí. Estuvo muy bonita la carrera, la verdad de las cosas, ahí sí no fuimos. Ya el comandante que nos apoyó para la carrera de Ajijos ya no nos convocó, porque sí me dijo, ay, para comenzar nuestra carrera nos echan la mano, y digo, pues con todo gusto, digo, favor con favor se paga, no hay ningún problema, pero la verdad es que no nos avisaron, entonces no estuvimos presentes, pero también se realizó la carrera del pentatlón, donde el chiste es que corren ahí con peso las corporaciones policíacas de auxilio, Protección Civil, Cruz Roja, todas las que guste y mande, van con 5 kilos a la espalda. Algunos van con 5 kilos y tienen que ir en equipos de 5, y todos tienen que llegar a la meta al mismo tiempo, y bueno, ahí cuentan que se vivieron buenos momentos emocionantes, porque ahí de los 5, el que se va quedando no lo pueden dejar, inclusive lo arrastran, lo cargan, o a ver cómo le hacen, pero tienen que entrarlos, le ponen rueditas, ¿no? Lo trepan a la patineta, o en un diablito, pero tienen que llegar los 5, si no, son descalificados. Entonces esta carrera también ya tiene muchísimos años, la del pentatlón. Cada año va creciendo un poco más. Tuvieron que cambiar su sede, iban a salir de la Alameda de León, pero nuevamente los mentores volvieron a hacer de las suyas y impidieron el paso de que saliera por ese lado, y se tuvieron que ir a la Plaza de la Danza, que creo que les quedó mejor la Plaza de la Danza. Sí, está mejor ese lugar para las carreras. Sí, sí, está un poquito mejor. Así que bueno, ahí está este tema con las carreras. Sí, fue el domingo la del pentatlón, efectivamente, gracias Vero, sí, fue el domingo, entonces fueron 2 carreras, y este domingo pues vamos a irnos allá al Tequio con nuestros amigos los contadores. Correr un poquito también para... No, yo no voy a correr, yo voy a estar ahí en la meta, también por supuesto agradecer la confianza, porque vamos a estar ahí en la animación, de verdad, no es ni crónica ni narración, es animación, también hago eso, definitivamente, pero no es crónica narración, como dicen algunos, ¿no? En la crónica narración, no manches, o sea, o es Chana o es Juana, pero bueno, vamos a estar ahí en la animación, y agradecer también, por supuesto, que por segundo año consecutivo nos tome en cuenta el Colegio de Profesionistas de la Contaduría, Asociación Civil y Conexas. Efectivamente, esperemos que más gente se sume ya mañana que cierran los registros. Ah, yo pensé que se sume a que nos contraten. También, de paso. Ah, sí, es cierto. Oye, porque hablando de contrataciones, también, y ya que estamos en el tema de la carrera, ya vamos a estar también en el medio maratón de Acreimex. Estamos casi a un mes, ¿no? Va a ser en junio. 23 de junio va a ser que también se cambió de fecha, dándole lugar a la preferencia a la del Día del Padre, que es el 16. Entonces se recorrió, Eleazar Cano Mireles dijo, pues vámonos, porque esta ya tiene como que más tradición. Esta apenas es el 7º maratón, y la del Día del Padre ya lleva 11. Entonces apostaron a la buena voluntad, y en lugar del pique, como luego hacen unos que yo conozco, que, no, él hace su carrera, vamos a hacer el mismo día, tabales en la madre, no, aquí cambiaron la fecha, apostaron a la razón, y el 16 era del Día del Padre, y 8 días después es el medio maratón a Acreimex, y ahí va a estar Ajijos, por supuesto, con todo su equipo, y estamos buscando también al especialista en el atletismo, porque nosotros
le sabemos al tema, pero no hay nada como que un especialista le esté explicando de qué se trata el maratón, en qué consiste, los tiempos, algunos maratonistas destacados, etcétera. Entonces, estamos abriendo la cartera a ver quién acepta, ¿no? Así que esté pendiente porque vamos a estar transmitiendo en vivo en el medio maratón de Acrimex, porque ya Acrimex también nos soltó un jugoso contrato millonario, porque si no, no vamos. Mire, es él, estoy yo, está Omar, hay que contratar más cámaras, el equipo, obviamente, que dirige Abdiel Cruz en la producción, así que, como debe de ser, vaya, ¿no? Claro. Como debe de ser, y además con enlaces, porque va a estar nuestro reportero vial, vamos a tener enlaces en diferentes puntos de la ciudad, así que esté muy pendiente, mi estimadísimo Leobardo. Así es. Vamos con más información, porque hablando ahora del deporte, pues amateur, los nacionales CONADE, Oaxaca ya tiene medalla de oro, la primera medalla de oro en este 2024, en lo que va de los nacionales CONADE, que también no es mucho, pero ya arrancó por lo menos desde hace 2-3 semanas más o menos, y bueno, México, Oaxaca ya tiene medalla de oro y la consigue una boxeadora nacida en la ciudad de Puebla que representa a Oaxaca, y con esto pues le da al boxeo femenil algo que nunca había conseguido, una medalla de oro. Así es. ¿No? Pues un gran nivel de la chica, ¿no? Sobre todo que representa a Oaxaca, de tener sus orígenes también aquí en el estado para venir a representar al estado y, sí, y qué bueno que sea una mujer la que llega nuevamente a dar la cara por el estado. Exactamente, ella es es Fernanda Isabel Corona Cruz, que le ganó a la de Morelos en la final. Afortunadamente, pues bueno, aparte de esta medalla de oro que consigue el boxeo, también se consiguen medallas de plata y medallas de bronce para la entidad, que bueno, son las primeras que se suman. Al parecer hoy se consiguen otras dos, pero en el triatlón apenas está fluyendo la información. Sí, está en proceso. Está en proceso, pero la medalla de oro sí, ya es cantada desde hace varios días. Y digo, nosotros no habíamos oído la información porque estábamos rastreando cómo estaba este tema, porque digo, esta niña, Fernanda, es alumna de Luis Barbosa, este entrenador que es de Salina Cruz, y que él radica en Puebla, tiene su gimnasio de box Barbosa, creo que se llama, lo tiene en la ciudad de Puebla, pero también aquí enseña el boxeo. Entonces esta niña pues nace en Puebla, y de ahí pues la traen aquí a Oaxaca para que nos represente, y está bien, digo, no está mal que haya representación de nacidos en otros estados aquí en Oaxaca, digo, se ha hecho durante mucho tiempo, y a veces es la fórmula que le resultaba a Jalisco y a Nuevo León, ¿no? Que jalaban a los mejores deportistas de otros estados y los hacían competir por su estado, digo, es válido, no se reprocha, no se recrimina. Por lo pronto ya está la medalla histórica. Obviamente sí hubiéramos querido que fuera una oaxaqueña la que ganara el oro, digo, por el sentimentalismo, como dicen, pero bueno, no pasa nada. Bienvenida a la medalla de oro. No, por supuesto, todo suma, ¿no? Y además, Fernanda también fue campeona del Festival Olímpico en Huaxtepec, Morelos, en el mes de abril. Entonces ya estamos checando este nivel que trae ella al ser ya dos veces medallista de oro en este año nada más, ¿no? En el campeonato, en el Festival Olímpico, que es convocado por Federación Mexicana, y ahora en los nacionales CONADE. Pues qué bueno, felicidades, y bueno, sigue la actividad de los Juegos Nacionales CONADE, como decías, empezó hoy también la jornada de atletismo, me parece que todavía había eliminatorias. Pues es que hasta hace ocho días todavía estaba el macroregional. ¿No? No, va a ser para junio. Los nacionales, pero todavía están los macroregionales de atletismo. Nada más faltaba la región C, que es la de Oaxaca. Uh-huh. Y esa fue hace 8 días. Entonces también hay una buena cantidad ahí de clasificados. Sí, son bastantes, y yo también auguro que va a haber buenas medallas. Entonces, vamos a ver qué sucede. Seguimos con los nacionales CONADE, porque además ya hay medallas, ya están compitiendo los atletas, los deportistas. Tío, el triatlón ya se llevó a cabo hoy. La delegación también es bastante numerosa en comparación con otros años. Vamos a ver también cómo les va, porque pues ya no están Cecilia, todos ellos que era medalla ya cantada, ¿no? Entonces hay que ver cómo evoluciona, pero a la par de esto, pues todavía no hay abanderamiento. Todos los demás estados, Nuevo León ya hizo abanderamiento, Jalisco ya todos hicieron abanderamiento, y Oaxaca, pues no hay abanderamiento. Pues no, digo, la veda electoral supongo que los tiene. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, eso díselo a los autoridades que... No es la primera vez, claro, que hay veda electoral y que con veda electoral se han hecho las cosas. No es la primera vez, porque además, si se trata de veda electoral, entonces el director no tendría que salir en nada. Y sigue saliendo en las conferencias de prensa que se están realizando en el... Apenas presentaron el famoso bloque Guelaguetza, que ya hubo ahí, yo creo que jalón de orejas, porque lo presentan desde mayo para que se haga en julio. Entonces, está saliendo...
y apenas en, no sé qué presentación hubo apenas también en el instituto, que también está saliendo. Entonces, no ese es el tema. O sea, la veda electoral se supone que es para que ningún funcionario salga a dar entrevistas o salga en la foto, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo siguen haciendo. Y ahora, en un tema de abanderamiento, pues, puedes hacerlo sin ningún problema. Claro, puedes hacerlo sin ningún problema. Para la delegación oaxaqueña. Pues yo no sé qué sea, Leo, si sea falta de formalidad, falta de ganas, se están esperando a ver quién gana para el 2 de julio, digo, de junio, o qué carambas, ¿no? Porque te digo, ya son casi 3 semanas de los nacionales con ADE, y no hay un abanderamiento, ¿no? Ya se están ganando las primeras medallas, digo, ha sucedido también en otros años, hay que reconocer que empiezan los nacionales y en Oaxaca se hace el abanderamiento después, pero son pocos días. Pero ahorita ya estamos hablando que ya son algunas semanas y dices, oye, no manches. Pues esperemos que un poco se haga la formalidad del abanderamiento para que la justa ya lleve la bandera los jugadores nacionales tengan la bandera de Oaxaca. Es correcto. Y precisamente en ese tenor, fíjese que platicamos la semana pasada con Ian Isaac Hernández Rojas. Él es ciclista, él practica el cross country. Nos estaba comentando, él es medallista de bronce del año pasado, clasificó para este año a los nacionales con ADE, donde espera mejorar ese color de medalla, pero además nos estaba comentando de un evento que se va a ir a Canadá. Sin embargo, estaba platicando con su mamá y parece que este evento se cancela y va a estar buscando otra fecha. Pero vamos a ver la entrevista de este chico, Ian Hernández Rojas, y regresamos para platicar acerca de esta actividad de la que tiene Ian en los nacionales con ADE y también en los eventos internacionales. Esto es Ajijos, volvemos. Sí, pues fui medallista a nivel nacional a CONADE en el ciclismo de modalidad cross country, circuito, y este año también clasifiqué en segundo lugar, a ver si nos ganamos la medalla de oro. Sí, pues es en junio, compito el 12 y el 15 de junio de este año y voy a representar a México en una copa mundial que se realizará en Canadá. Pues lamentablemente estoy pidiendo apoyo, patrocinio de algunos restaurantes, negocios y así. Y sí, pues tocando puertas más que nada. Un aproximado son casi 100,000 pesos y voy de poco en poco. Pues apenas estamos buscando, estamos empezando apenas. No sé cuánto llevo, pero no es ni apenas ni la mitad, ni un cuarto. Sí, es un nivel muy exigente que se tiene que dar y sí es de bastante exigencia y mucha disciplina más que nada. Pues ir a representar a México y ganar el primer lugar en Canadá. Pues que nada más sean muy disciplinados en este deporte y que no se echen para atrás y seguir para adelante todo el tiempo. Sí, pues fui medallista a nivel nacional a... Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y por supuesto estamos esperando todos sus saluditos a través de la transmisión en directo en nuestro Facebook, en nuestra fanpage. Y bueno, Leo, ¿cómo viste esta entrevista con este chico Ian? Lo que decía del evento de Canadá, digo, esto lo platicamos hace 8 días con él, pero apenas platicé con su mamá y ya estaba así que hecho el video, ya no se pudo editar, pero nos comenta que ya no se va a realizar este evento en Canadá, sin embargo van a buscar una nueva fecha para que él pueda asistir a un evento internacional. Los eventos, tanto el de Canadá que se iba a hacer como el que va a ir, son de invitación, hay que ponerlo claro. Por lo tanto, prácticamente tiene que viajar con sus propios recursos. Hasta ahí estamos bien. No, lo que dice su mamá es que él quiere pues tener esos eventos internacionales para ir sumando puntos de la Unión Ciclista Internacional para empezarlo a posicionar en un ranking. Tiene 16 años, empezarlo a posicionar en un ranking y de ahí poder acceder a selección nacional y además también asistir a eventos nacionales, pero ya sabes que a veces los eventos nacionales, híjole, con el detalle que trae ahí el Mofles, digo, el señor Edgardo, pues está complicado asistir a eventos nacionales. Entonces, ¿sabes qué? Mejor vámonos al evento internacional. Entonces, lo que comentaba él es que estaban buscando apoyo. El apoyo lo van a seguir buscando. Ya, aunque haya cambiado de fecha y de sede, el apoyo lo van a tener que seguir buscando porque se necesita lana que tienen que poner ellos, ¿no? Entonces, a veces así es el deporte, Leo. ¿Sí? Si no le buscas tú foguearte, salir y todo, no alcanzan los objetivos. No alcanzan los objetivos. Y es más que nada lo que decíamos, ¿no? Que la mayor parte de los atletas oaxaqueños, los atletas internacionales,
reciben el apoyo de la familia para poder lograr sus objetivos, ¿no? Claro. ¿No? O sea, posteriormente claro. Ahí llegan los logros y llegan las autoridades. Sí, no, definitivamente. Y como te digo, no es la primera vez que sucede, va a seguir sucediendo. O sea, pasó con Cecilia Sayuri, que también buscaba sus recursos para poder asistir a parte de la beca que tenía del Estado. Sucedió con María José Portillo. María José Portillo llegó al nivel que tiene actualmente a nivel profesional porque su papá se preocupó por sacarla del país, por sacarla de Oaxaca, de gastarse la lana, porque no es un sí. peso, o sea, es lana, o sea, para llevarse a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, inclusive a que juegue, pues es gastar el dinero. Entonces, no es la primera vez que sucede y va a seguir. Aquí la diferencia es que, bueno, María José Portillo, pues su papá, su capacidad económica, pues le alcanzaba para poder sacarla y no depender de los 3 pesos que te dieran ahí en el gimnasio Flores Magón o de andar pidiendo de puerta en puerta. Pero no todos los deportistas tienen ese recurso, no todos los deportistas tienen esos papás o esas posibilidades. Entonces, en el caso de Ian, pues nos comenta que hay que estar tocando puertas, hay que estar yendo, viniendo para que le den el recurso. Pero, digo, no está mal, está bien, y no va a ser el último deportista que lo haga. Claro. Aquí el tema es que cuando llegan las nuevas autoridades del deporte oaxaqueño, dicen, nunca más un deportista sin apoyo. Pero no te dicen en qué condiciones. Hasta antes de la llegada de este director, lo que se hacía es que, a ver, Leo, ¿a qué torneo vas a ir? No, pues es que voy a un torneo de Estados Unidos, que es de invitación. Ah, ¿sabes qué? Pues es de invitación. Pues tú págatelo. Porque no es un clasificatorio rumbo A. O sea, no es un evento que digas, es un clasificatorio... Un evento federado. No, pon tú que sí federado. Porque también en federación a veces hace eventos de invitación. Yo me refiero a un evento que diga, bueno, si voy, me va a dar puntos para hacer de selección nacional y que vaya yo a centroamericanos o a panamericanos o a mundial juvenil, a mundial junior, como sea. Entonces, ahí sí, ahí te va la lana. O sea, se valoraba para qué evento era. Porque antes se soltaba la lana así, pum, 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 órale, ya te vas, órale, pues, que te vaya bien. Entonces, era regular esa parte, ¿estás de acuerdo? Y platicar realmente con las asociaciones, oye, este evento al que va, ¿qué onda? Porque me está pidiendo 100 mil pesos, pero ¿qué onda? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Sin embargo, cuando entra esta administración, dice, nunca más un deportista sin apoyo. Eso quiere decir que les tienen que dar a todos, por parejo, ¿eh? Sin importar si es federado, si no es federado, si es de invitación, si es molero, si es chocolatero. No, déjalo el chocolatero, ¿no? si es sabatina, si es si es gran fondo. O sea, eso no tiene, si es criterio, no tiene nada que ver eso. Aquí ellos dijeron, a todos, ¿eh? Y sin embargo vemos que los deportistas siguen pidiendo apoyo. Y no sé, no me vas a dejar mentir, y digo, muchos saben que yo estuve en la administración pasada trabajando en el Instituto del Deporte y no lo oculto, y también por eso sé cómo se mueven las cosas ahí adentro. Pero tú que te llevas mucho más tiempo que yo tratando con los directores, dime en qué sexenio o en qué dirección se ha visto que tantos deportistas estén pidiendo apoyo. Pues siempre la necesidad ha existido en el deporte. Claro, no, sí, por supuesto. Sí, claro. El equipo siempre ha existido, ¿no? Claro. No te puedo decir en qué sexenio hubo más necesidad del deportista, ¿no? Porque en todo se ha presentado. No necesidad, ¿no? Que veas que estén pidiendo apoyo. ¿Sí me explico? Porque ya te pide apoyo, Pero, o sea, Ian Aguirre que va. Necesita, ajá, ¿no? No, sí. A lo que yo voy es porque antes no se pedía, o sea, porque antes los deportistas no pedían, porque antes tantos deportistas no pedían el apoyo que están pidiendo ahorita. O sea, sí lo sabía. O sea, sí lo sabía, inclusive el mismo director, no es cierto, no fue él, el mismo Elmer Miranda de boxeo, se mandó a botear a los chamacos para sacar recursos porque no le daba el gobierno del Estado. Y ha sucedido siempre, sí, me queda claro. Yo a lo que voy es con qué frecuencia sucedía antes a lo que está sucediendo ahorita. Porque ahorita es este chico, es Ian, para el ciclismo, es el otro Ian Aguirre de judo, que sale una niña para el otro, una niña que quiere ir al ciclismo, a cada rato están saliendo los deportistas para pedir apoyo y tocar puertas con la iniciativa privada. Digo, no está mal que se agregue la iniciativa privada, pero en último de los casos, dice, la iniciativa privada puede decir, pues yo qué necesidad tengo. Claro. Para eso sí, tienes a tu director, ¿no? El crecimiento de la población, ¿no? Y las actividades que antes, pues anteriormente era menor hace... ¿Crees que puede hacer eso? Podría ser también, ¿no? Influir, que era menor la cantidad de disciplinas que se practicaban, una, y la otra era menor la cantidad de habitantes que tenemos. Ahorita vemos Oaxaca que ha crecido de enormidades, pues. También podría ser parte de la... Bueno, te la voy a comprar, güey, Te la voy a comprar, pero aún así yo creo que es demasiado. Sí. Y pero ojo también, porque también
en los cruceros luego te encuentras a quienes están pidiendo que van al fútbol, al básquetbol, y aguas, aguas. Es que aguas. Sabemos, o sea, podría ser un evento de invitación en el que van los chamacos, es que yo he visto que hay unos chicos en los cruceros pidiendo para básquetbol, para un nacional, sí, pero en realidad no sabes si es un evento federado, si es un evento de invitación, como dices, si es de invitación, la autoridad no tiene la necesidad de estarles dando el apoyo, porque necesita, necesitan estar respaldados, ¿no? Es a lo que yo voy, si tú quieres ir a competir, te puedes ir, vale, señora su madre, vete a competir, pero vas con tu lana. Claro. Y no es obligación del gobierno del estado o del Instituto del Deporte darte la lana. Estoy de acuerdo. Pero yo regreso al discurso que dijeron cuando llegaron. Así es. Que nadie se va a quedar sin apoyo. Entonces, ¿qué tienes? ¿Por qué nadie? Pues nadie, ¿no? Vamos a apoyar a todos por igual, pero estamos viendo que no. Pues sí. Entonces digo, si es válido, pues, ¿te quieres ir? Pues vete. Pero yo a lo que iba con lo de los cruceros, que para mí se está volviendo un modus vivendi de algunas personas. Porque tú los ves y dices, este no es basquetbolista, no manches, ¿no? No, y hace rato estaba viendo una chica en un crucero, no voy a decir cuál. Ya, la cartulina que estaba, se ya estaba muy vieja. No, espérate, güey. Ah, bueno, a ti tocó una vieja cartulina. Una vieja cartulina, claro. Si no vayan a pensar, si nos mete esposa, ¿qué van a decir, no? No, pero yo ya vi en el crucero, no me acuerdo cuál fue, que para básquetbol. Ya hasta traen en mi cara el chingado cartel de apoyo, güey. Dices, no mames. O sea. Es que para no estar gastando mi impresión, pues si están pidiendo dinero, no van a meterle más al. Oye, pero entonces, ¿qué? O sea, si realmente es un evento de básquetbol, federación. De federación, o de lo que sea. Sí. Ok, si realmente van a salir a competir, pues llevas tu convocatoria y ya, y pasa el torneo y ya. Pero hasta en mi cara ya va, o sea, como para que, por si nos vuelve, pues si se nos vuelve a ofrecer, la volvemos a sacar. O sea, también hay que tener mucho ojo, porque yo sí he visto personas que de buena voluntad les ponen su granito de arena. Yo, la verdad, no me he querido detener a entrevistarlos, a preguntarles de qué se trata, porque pues es un en un alto, primero. Después, quién sabe si te quieran dar la entrevista. Pero sí, hay algunos que sí lo están haciendo de buena manera porque se van a competir. Aquí en Guayapan, hace un tiempo también me encontré a unos que sí traían los uniformes oficiales de Oaxaca. Entonces, esos dices, bueno, se las vamos a comprar. Pero otros que ni uniforme, vienen en pants, en chanclas, y todo así, echando relajo, dices, oye, ¿no eran hondureños? ¿Los dueños de qué? ¿Hondureños? No, ahí sí no. Entonces, hay que tener también mucho ojo en ese sentido, porque también nos pueden estar tomando el pelo. Ya ve que si ahorita ocupan a los niños que me los duermen para andar pidiendo limosna, imagínense qué no van a hacer con los demás. Entonces hay que tener mucho... Un poquito de cuidado, ¿no? Mucho ojo. Pero bueno, ya acabamos este segmento de raspón de gente, donde estuvimos raspando a todo el mundo. Y bueno, ni modo, así somos, así es, ajijos, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, para cerrar, mi estimadísimo Leobardo, estuvimos en los arrancones la semana pasada, allá por inmediaciones de San Raimundo Jalpan. ¿Cómo viste el evento? Muy bueno, muy buena respuesta, y después de muchos años. Sobre todo la respuesta. Después de muchos años, porque ya pasado. Antes de la pandemia, güey. Sí, se había llevado a cabo esta actividad, precisamente en la zona de San Raimundo Jalpan era uno de los lugares preferidos. Sí, para... San Raimundo Jalpan, de Sachila un poquito más adelante, del lado de Arrasola, también. Pues nada más de que pusieron los topes ahí en Arrasola, le partieron la madre a esa parte, digo, por algo ha de ser, a lo mejor digo, está bien, y, inclusive ahí se hacía el slalom también, ves que nos encontramos a Eugenio Cruz ese día, y nos decía que también quería hacer el slalom, y digo, está bien, es más aburrido que los arrancones, la verdad, pero tiene también su chiste, el slalom, y también lo quisieran hacer. Aquí nada más el único detalle que tuvieron pues los organizadores, pues es nada más el delimitar, ¿no? La parte de la competencia con la gente, que sí estuvo un poco riesgoso, pero también la carretera de dos carriles no se prestó mucho como más para dónde hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, lo perfecto, lo idóneo, la organización ideal que podrías tener es meter gradas a una muy buena distancia de la pista y la metes antes de los primeros 50, 100 metros más o menos. Y ya de ahí ya, vale. ¿Por qué? Porque hay más peligro cuando ya agarras después de los 150, 200 metros, porque además tampoco fue cuarto de milla, fue un octavo de milla, fueron 200 y cacho de metros. Más o menos. Entonces, la verdad es que ya para el cierre ya es muy peligroso que haya gente... Sí, en la parada, meta, ¿no? Sobre todo, en la meta. Que la misma gente, yo escuchaba a Pepe González, a Pepe Climas, que los invitaba para que se hicieran para atrás, pero la gente pues también... No, es que la gente no entiende, o sea, la verdad es que la gente, yo entiendo que le guste mucho la adrenalina a la gente, que disfrute del deporte motor, y está muy padre, está muy chingón, qué bueno que haya sido cita a la gente,
¿no? Pero debes de ponerte a pensar en ti, en que vas con tu esposa, con tus niños. O sea, hazte para atrás, cabrón, claro. ¿No? Hazte para atrás. Pero sí, o sea, Pepe, hasta el cansancio, los tuyos, háganse para atrás, háganse. Haz de cuenta como los chamaquitos chiquitos, así que vas tras ellos, así estaba Pepe tras de ellos, ¿no? Pero ¿cómo lo resuelves? Niño, quita tu mamá. Niño, quita ahí. Tu mamá de ahí, exacto. Pero ¿cómo lo resuelves? Ah, la niña de la, digo, la niña, la señora de la sombrilla amarilla, esa señora, ¿cómo no se quitaba? Y a cada rato le está, señora de la sombrilla amarilla, quítese. Ya, y al rato ya la veo otra vez para adentro, ¿no? Pero creo que era Pikachu. Era Pikachu. No sé, mamá. Pero ¿cómo resuelves eso? Así es complicado. Lo resuelves, ¿no? Poniendo gradas y poniendo así vallas. Es, y vallas, así es. Y vallas a 3 metros de donde pasa. Porque si no, y vallas a chingar, porque si no la van a atropellar, señora, la neta. Sí, pero sí, muy bonito el evento, mucha afición, muchos participantes, muchos carros, mucha gente que les gusta, sobre todo, sí. Llevar sus carros a estos eventos y modificarlos, ¿no? Sí. Son carros que casi no ves en la calle. Pues no, la verdad es que no, pero fíjate que estuvo bien el evento, sí, digo, tuvo sus detalles de seguridad, insistimos, y no es mala leche contra los organizadores, definitivamente que no, pero sí habría que cuidar un poquito más ese aspecto. Si al final de cuentas no fue el lugar idóneo o el que tenían pensado, pues entonces tienes que pensar cómo hacer, y que ya no llegaron las vallas, porque también parece que ese fue otro de los temas que ya no se las prestaron, entonces nada más pusieron con esa cinta roja de peligro, y pues pinche cinta, cuando salían los carros, cuando toda la gente, déjate de eso, sino que la gente estaba supone atrás de las cintas, cuando pasaban los carros de la salida a la meta, pues la gente se cerraba en la carretera, y la pinche cinta, brum, se juntaba la de enfrente con la otra, y ya se regresaban, y mil veces rompieron la pinche cinta, porque no es para eso, o sea, ahí tienes que delimitar con vallas, 3-4 metros a la distancia, y a lo mejor con una grada. Yo sé que eso te cuesta un poco más como organizador, porque además no están cobrando el evento, entonces te cuesta un poco más, pero a veces es mejor sí. A que salga un chingado accidente. Ya ves lo de los trailers, ¿no? Ah, sí, ahí sí, estuvo bien cañón, ¿no? Entonces, qué bueno que se hizo este evento, mi estimadísimo Leo, ahí estamos viendo, bueno, vimos las imágenes que fueron cortesía de El Revoltoso Mayor, las tomó ahí su retoño con su dron, porque el dron que nosotros, el que tiene aquel, no, ahí sigue en su cajita. Ahí sigue, no, ¿para qué te cuento? Lo ocupa de ventilador. Lo ocupa de... O sea, no se armamos. Pero bueno, pues vamos a esperar la próxima fecha de los arrancones, ¿no? Que esperamos que sea. Viene en San Pablo, Huistepec, ¿no? Parece. Sí, pero ahí sí, quién sabe cómo vaya a estar el rollo, porque no la presentaron. Pero no sé si es este fin de semana. No tengo bien. Entonces ahí no la presentaron, no supimos qué show. Pero bueno, esperemos que siga haciendo más este tipo de arrancones, Leo, porque también otro de los objetivos es pues quitar a los chavos de los arrancones clandestinos como aquí en Avenida Universidad, claro. que se dan. Darle la seguridad, ¿no? Para que se haga este. Sí, y fíjate que cuando presentaron estos arrancones una semana antes, esa misma semana, platicábamos con los arrancones y les hacemos este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que están implementando para sacar a todos esos chavos que están en Avenida Universidad y en todas esas calles haciendo arrancones clandestinos y poniendo en riesgo su vida y la de los demás, que obviamente son siempre en la noche, ¿no? Que se creen Toretto y todo ese desmadre rápido, y jariosos se sienten esos güeyes, entonces lo andan haciendo. Pero decía que, y yo no dudo que muchos de ellos hayan estado en los arrancones del pasado fin de semana, pero nos decía el organizador, el presidente del club, que desafortunadamente los que causan los accidentes, pues son los que van ya tomaditos, ya bien briagos, y que además no es gente que esté acostumbrada a los arrancones, sino que nada más, yo quiero correr, y van y corren. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero esa gente le da la mala fama a los arrancones. Además, claro. No, porque no dicen, es que la policía no va a decir, es que ese güey venía tomado y no sabía manejar y apenas llevaba 2 días con el carro. Va a decir, estaban echando arrancones. Y cuando tú hablas de arrancones ya de un evento en forma como el de hace 8 días, pues como que sí tiene todavía esa mala fama, ¿no? Sí, los güeyes que corren a venir a universidad, ¿no? Ahora ¿no? Ahora les van a cerrar una calle para ellos solitos, ahora sí. Pero no es lo mismo. Que sí, te digo, faltan detalles de seguridad, inclusive con los mismos pilotos, porque para mí, para mi gusto, por lo menos deberán de usar casco. Así es, y el cinturón. A mi gusto, ¿eh? O sea, el cinturón sí lo traían la mayoría, pero sí, el casco yo creo que sí deberá de ser parte obligatoria para la próxima, y detalles que tienen que ir puliendo, que tienen, ¿no? que ir puliendo y afinando, ¿no? Pero bueno, ahí está, ya le dejamos ir todo a hijos durante estos minutos. Agradecemos, por supuesto, el favor de su atención, que haya estado con nosotros. Teníamos muchísimo más de qué hablar, pero la neta, sobre todo por la ausencia que tuvimos, ¿no? Pero la neta es que nos íbamos a colgar mucho, se nos iba a hacer larga, y la verdad es que a mí ya se,
se me hizo largo este programa. Entonces la verdad es que ya no queríamos seguirlo aburriendo. Por lo pronto, le agradecemos que haya estado con nosotros en este que es el programa 20, no sé cuánto. Más o menos, no llegamos a los 30, nos falta un poquito. Así que esté muy pendiente porque la próxima semana seguramente habrá más historias, más protagonistas y esperemos vernos el próximo viernes o jueves o miércoles o sábado o domingo. Vamos a ver qué día. No, yo creo que ya, no, quién sabe. No, ya parece, entonces ya estamos desocupados, ¿verdad, amigo? Ya las campañas ya bailaron, entonces ya no vamos a tener tanto tema y a lo mejor nos podemos ver viernes a la misma hora, mi estimadísimo Leo. Pues gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. El día de hoy llovió, esperemos que siga lloviendo, porque sí nos hace falta. Hace un montón muchísima de calor. Agua y hace un chingo de calor. Y aunque me ponga las paletas en el sobaco, las de hielo, pues no me enfrío, güey, ¿no? Entonces, sí, nada más hacen así. Pero bueno, muchas gracias a Biel Cruz en la producción. Excelente fin de semana, pásela bien. Hasta la próxima.